Última hora, derribo de Pantera, exoperador y líder anterior en Michoacán. En un acontecimiento reciente que ha capturado la atención de la opinión pública, se reporta el derribo de Pantera, un operador y ex líder previo en Michoacán. Bajo el título Última Hora. Abaten al Pantera, un operador y ex líder del CJNG en Michoacán, este suceso ha generado interés y preguntas sobre la situación actual. El operativo que resultó en el derribo de Pantera se llevó a cabo en Michoacán, añadiendo un capítulo más a la compleja narrativa de la región. Es crucial señalar que, para cumplir con las políticas de YouTube, hemos adaptado el contenido del video, evitando términos específicos y situaciones que puedan violar las reglas de la plataforma. Pantera, cuya identidad detallada se omite, fue tanto un operador como líder anterior en Michoacán, y su derribo marca un hito en las acciones de las autoridades para mantener la seguridad en la región. El evento resalta la dedicación de las fuerzas de seguridad en la gestión de situaciones delicadas. La atención se centra en Michoacán, una región que ha enfrentado desafíos particulares en el pasado. El derribo de Pantera subraya la importancia de las operaciones coordinadas para enfrentar las amenazas a la seguridad y la estabilidad. Es crucial destacar que, en situaciones como esta, la seguridad y el bienestar de la población son prioridades clave. Las acciones llevadas a cabo por las autoridades deben evaluarse en el contexto de la necesidad de mantener la paz y la estabilidad en la región. El respaldo de la opinión pública es crucial en situaciones como estas. La transparencia en la comunicación y la claridad en los objetivos ayudan a consolidar la confianza de la población en las acciones gubernamentales. La implementación de medidas de seguridad refuerza la percepción de que las autoridades están comprometidas con la protección de la comunidad. El derribo de Pantera destaca la complejidad de las dinámicas presentes en algunas zonas del país. Las autoridades enfrentan desafíos significativos cuando se trata de mantener la seguridad en áreas propensas a ciertas dinámicas, y el éxito de este operativo es un paso importante en esa dirección. En resumen, el derribo de Pantera, un operador y ex líder previo en Michoacán, es un evento de relevancia que refleja la dedicación de las fuerzas de seguridad para mantener la paz y la seguridad en áreas propensas a ciertas dinámicas. A medida que se desarrolle la situación y se obtengan más detalles, la sociedad espera respuestas claras y acciones adicionales por parte de las autoridades para abordar la situación y mantener la seguridad en la región.